estoy sacando porque, como puedes ver, aquí tiene raíz. Es un pedacito, pero tiene. Este es lo más malo, sacarla con cuidadito porque se rompen las trampas. Entrelazan, se pone un poquito complicado, pero es bastante fácil. Un poquito de paciencia. Creo que voy a preparar aquí 70-30, 70 bismuth y 30 perlitas. Esta planta tiró tanto hilo porque cuando echó la flor se le pica a la mitad más o menos, y del mismo tallo floral empiezan a salir alrededor un montón de plantitas que son clones de la misma planta. Y blanca como esta, muy bueno, mejor todavía. Pero la negra, como quiera, está viva. Salieron 8 brotes, 8 plántulas. Ya humedecí el musgo que tengo en la canastita. Bueno, vamos a poner unas cuantas aquí porque no van a caber toditas. Es un palito, hago el huequito. No hay que apretarla mucho, la Dionadea muscipula. Mejor la pone por encimita y ya está bien. Ella se espeta para temporada de invierno en Estados Unidos. Aquí tiende a espetarse un poco para dentro del piso, pero nada, uno lo que hace es que lo levanta de nuevo y ya. La saca un poquito para afuera, la acomoda y ya. Igual.
saber en qué rizoma no quede completamente dentro de la tierra. En una parte del rizoma, que es la parte blanca, este es el rizoma, esta parte blanca que está aquí abajo. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en los chiquitos pequeños. Como son plántulas todavía, vamos a ir poniéndolas pues acorde al tamaño. Es como debería ser para que ella vaya creciendo, pues, como es poco a poco. Mucha gente le pone tiesto mucho más hondo, pero de verdad, por lo menos a mí me ha funcionado muy bien así, por eso es que lo recomiendo, por lo menos yo, pero cada cual tiene su manera de hacerlo. El video de verdad que es bastante sencillo, como le expliqué, poquito a poco uno los va separando y ellas se van saliendo solitas. Y nada, no tengan miedo, a veces si son muy largos y quiere cortarle un pedazo, después de que el pedazo tenga raíz, en todo momento puede cortarle el pedazo de rizoma, que ella va a salir una plantita nueva. Aquí está, miren. Que tengan linda noche. Gracias.